Es la hora de ver y oír a las estrellas de la tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Tres Patines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Productor ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Y cómo sigue usted de salud? Preocupado. Ahora me estoy consultando con dos médicos. Uno especialista en vía digestiva y el otro especialista en vía respiratoria. ¿Y qué le han dicho? El de la vía digestiva dice que hago malas digestiones porque no respiro bien. ¿Y el de vías respiratorias? Que no respiro bien porque hago malas digestiones. ¿Pero no hicieron un diagnóstico conjunto? ¿Cómo no? El resultado final es que tengo la vía digestiva obstruida. ¿Y las vías respiratorias congestionadas? ¿Y le mandaron medicina? Sí, pero me cansé de tomarla porque no he tenido alivio y las eché a un lado. Pues mire, yo tengo la solución de su problema sin medicina. ¿De qué manera? Muy fácil. Si tiene las vías digestivas un poco obstruccionadas y las vías respiratorias congestionadas, lo que tiene que hacer muy fácil, poner un semáforo en medio de las dos vías. Póngase 100 pesos de multa por reírse de la enfermedad de su superior. Y acabe de decirme qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Un lechero acusado de vender leche adulterada. Llame a lo complicado en ese adultericidio. Al momento. ¡Ángela Toribia Mercado! A la orden, señor juez. Párese allí, hágame el favor. Con gusto, señor. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Aquí le está presente con la simpatía que le caracteriza a un sevillano simpático y gracioso de la Macarena, del barrio de la Macarena de Sevilla. Y dispuesto a servir a este excelentísimo señor juez con esa simpatía, esa gracia y esa guapura que tiene. A ver si es usted capaz de gustarme hoy. No, no, señor. Párese allí, hágame el favor. Muchas gracias, señor. Permiso. Siga llamando, secretario. Patagonio, Tucumán y Bandoleón. Con un modesto alemán, hoy se planta en atención un hijo de Tucumán y la gaucha Bandoleón. Suprímame los versitos eso y párese ahí. Siga llamando, secretario. Enseguida. José Candelario, Tres Patines. ¡A la reja! Buena. Se sobran los tucumanes y el roncar de bandolines con los finos alemanes del poeta Tres Patines. Cosa más grande. Óigame lo que le voy a decir. Antes que nada, no quiero versitos en el juzgado. Ah, ¿no? Y en segunda, que el plural de bandoneón no es bandolines, sino bandoneones. Sí, chico, yo lo sé. Pero es que yo tenía que fabricar un consonante para Tres Patines, ¿te das cuenta? Bandolines, Tres Patines, ¿te das cuenta? ¿Usted es de esa clase de poeta que inventa la palabra para buscar un consonante? No, estás equivocado. Estás equivocado, chico. Estoy equivocado. Vamos, yo soy, óyeme, flexible en eso. Sí. Búscame la palabra más difícil que tú creas. Oíste, que te voy a decir el consonante, pero ahí. Y sulfato, ahí. Isulfato. ¿Qué sulfato de qué? No, que te lo voy a decir enseguida. Isofacto. Isulfato, ¿eh? No, isofacto. No es lo mismo. Bueno, pero búscame la palabra. No, le voy a decir uno. Para que se entretenga un rato. Sí. ¿Cuál? A ver, dile. Indio. ¿Cuál? Si usted me encuentra consonante para indio,
Lo absuelvo aunque resulte culpable. Sí, espera, te la pusiste difícil. Indio. No. Indio. No, oiga. ¿Eh? Vamos a comenzar el juicio. No, suspende esto. No, voy a suspender esto. Está bueno. Vaya pensando usted. Sí. ¿Usted me entiende? ¿Que tiene para rato ahí? Sí, yo sé. En indio. Sí. Han fracasado los bravos. Indio. ¿Usted, Rudecito, es el lechero? Ahí está. ¿Eso le pasa a usted por desatender a su obligación? ¿Usted es el lechero o no es el lechero? No, señor. Yo vengo hoy de acusador aquí. ¿Es suya la lechería, Angelita? No, señor. Yo he sido citada aquí como testigo. ¿Entonces usted es el lechero o Tucumán? Señor comisario, esa profesión es incompatible con mi condición de cantante milonguero, por favor. Sí. No pregunte nada, ya, pero a ver. Lo que ve aquí, el único que tiene cara de lechero aquí soy yo. Ah. ¿Usted lo está preguntando? No, te lo estoy diciendo, chico. No, está bien. Te lo estoy diciendo. ¿Pero es acaso delito ser lechero? No es delito. Entonces... Pero algo ha hecho usted... Sí. ...que no está dentro de la ley. Sí. ¿Esa no es su profesión? La profesión mía, lechero, sí. Lechero, sí. Indio... ¿Es suya la... ¿Qué indio de qué? Usted piénselo y después me lo dice. Está bien, sí. ¿Es suya la lechería? Bueno, la lechería pertenece a una sociedad anónima, ¿te das cuenta? ¿Y quién es el presidente de esa sociedad anónima? Hay que decirlo. ¿Hay que decirlo? Cuando yo se lo pregunto, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el delito con la cuestión? Yo le pregunto una cosa y usted me lo dice. Está bien, sí. Ah. Sociedad anónima. Mamita, es la presidenta. Tiene la mitad más una de todas las acciones. Mamita. Vaya. Indio. ¿Qué indio es? Sí. Pero piénselo, no lo diga. Sí. Con que su mamita está metida en este rollo, ¿verdad? ¿Y estos son los únicos clientes de esa lechería? No, son como 60. Esta gente no lleva nada más que unas 3 o 4 semanas consumiendo nuestro producto lácteo. Ah, está bien. Sí. ¿Qué tiene usted que decir, Rudecindo? Bueno, pues, mire usted, señor juez. Yo soy un hombre de poco comer, ¿sabe usted? Poquísimo comer. Y yo siempre acostumbro a tomarme un vaso grandotote de esos de leche como sobrealimentación, ¿sabe usted? Usted se sentía sobrealimentado con la leche que le servía a Tres Patines. Oiga usted, tomarla y empezar a sudar con un sudor frío, a enfriarme todo mi cuerpo y eso. Y luego después de una fatiga me venía la otra y después la otra y... ¿Pero qué le pasaba a esa leche? Que no tenía ni proteína, ni vitamina, ni nada. Ni nata. Usted hervía la leche y no se le hacía nata. Nata, ¿no sabe usted lo que es nata? Sí, nata. Eso que le cría por encima, sí, después de hervía la leche, se va enfriando. ¡Ya lo sé! ¡Nata! ¿Me basta ya? A ver, usted, Tucumán, ¿qué problema es el suyo? Escuchar, che comisario. Yo tengo un pibe de 7 meses de nacido, ajá, que desde que nació toma leche de vaca, por prescripción facultativa. ¿De la lechería de Tres Patines? No, antes la compraba en diferentes lugares. Pero Angelita me recomendó la lechería de Tres Patines para que tuviera siempre el mismo tipo de alimento. ¡Ah! Angelita fue la que se lo recomendó, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la fija, señor comisario. Pero desde que el pobre pibe está consumiendo la leche que le manda Tres Patines. Indio. ¿De qué indio? Yo estoy en lo mismo. Siga. El pobre pibe está perdiendo peso a la velocidad del rayo. ¡Qué fatalidad! Imagínese nomás. Imagínese. ¿Y usted, Angelita? ¿Qué trastorno raro ha sentido? Para mí es una sorpresa, señor juez, todo lo que está pasando aquí, sinceramente. No me diga. Sí, señor juez.
Usted viene como testigo a favor de Tres Patines, ¿verdad? No, señor juez. Yo vengo aquí a decir la verdad. Mire usted. Hace cuestión de 20 días, yo pasé por la lechería de Tres Patines. Estuvimos hablando y entonces... ¿Te demora tanto, Philly, viejo, chico? Mira, con los entregos. Vamos a tener que apurarnos una barbaridad para que la gente pueda recibir el linimento a tiempo, chico. Mira, échame esa lata de agua para acá. Échamela. ¡Ey! ¿Qué pasa, Tres Patines? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú estás? Me alegro de verte. ¿Qué pasó? ¿Problema? ¿Hay problema? Bueno, y grande. ¿Sí? Tú sabes que Rudecindo se me ha quejado por la leche que está recibiendo. No me digas, chico. A mí me extraña, porque es que la calidad de nuestro producto no la iguala a nadie en el mercado. Es que a lo mejor sí. Él está enfermo y no lo sabe, sí. Pero le está echando la culpa a la leche. A la leche, mira, sí. Oye, yo quisiera ver, mira, tú vacías la leche de esta botella, Angelita. Uh-huh. Y se te queda la botella blanca como si tuviera, óyeme, pintada de blanco por dentro. De la pureza del producto. Es bueno, ¿no? ¿Oíste, chica? Bueno, yo hice bien en decírtelo que por lo que pueda acontecer. Yo lo sé y te lo agradezco y te lo agradezco. Y sigo él, sí. Porque estoy muy apurada. ¿Te quiero tomar un poquito de leche? No, gracias. No, gracias. Ok, a la orden, tú sabes. Ay. ¿Ya le cambié el agua, señor? Sí, el Rudecindo es que siempre está atravesado en el camino de la vida mía. Revuelve bien. Escóndese, revuelve la mano. ¡Che, viejo! ¿Qué le pasa? Escuchame. ¿Qué? Tengo al pibe con los ojos así. Sí. Y el vientre así. ¿Sí? ¿Y sí. qué? ¿Y qué? Y eso le sucede después de ingerir la leche que vos le mandás. Con el mocamo que tenés aquí. Ay, óyeme. Ven acá, una cosa. Esa leche tú la hierves. No. La hierve. La hierve. Claro que la hiervo. Claro, bueno. ¿Y tú se la das al muchacho hirviendo o la dejas refrescar primero pero para dar? ¡Viejo! Pues, ¡pero qué asunto que vos! Un cuchillo de leche pero, caliente te pone los ojos, chico. ¡Viejo, pero cómo se la voy a dar caliente! No, no sí. es eso. ¿Sabes lo que es? Sí. Es la mala calidad de la leche. La mala caleta. Y escucha esto, escúchalo, mi dad. Si al pibe le ocurre cualquier cosa, mandate mudar de aquí, ¿entendés? Pero lejos, muy lejos. Piantate pa'l Amazonas o... y volvete ahí mismo, piraña. ¿Me entendés? No sé, viejo, está podrida la chaqueta, chico. Está bien. Yo me voy a volver piraña, pero vos volvete caballo y tratá de atravesar el río, que te voy a pelar la pata de la rodilla hasta los cuidado, cracos, cuidado. Mucho cuidado. Ya está bien. Ah, bueno. Ahí nomás. Ah. Que no peligres, tío, porque te corto la cabeza, ¿entendés? ¿A quién? A vos. Ah, no sea vos. ¿Qué va? Bueno, ya está bien. Sí. ¿Qué? Ah, pisa la cabeza tú a mí, ¿no? Te piso la cabeza que tú y fueras... lo que tenés encima de las cabezas. Sí, está bien, el sombrero también. Está bien, me vas a pisar la cabeza. Ni pero que tú fueras bien. El caballo de Atila y me viera a mí. Pero ya. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No pasó nada. Entonces, ¿qué pasó, chico? Tírame la tablita. ¿Qué vos verás? La tablita. Bueno, ya lo sabía. Ah... ¿Tú has visto qué cosa más problema la gente? Cuando tú me veas este problema, agarra siempre un par de botellas. Y ahí, en stand-by. Yo no lo he matado, no sé ni cómo. ¿Oíste? Para que te lo sepa bien. ¡Qué viejo! Decime, ¿a quién ibas a matar? Estoy hablando con este chico. No lo he matado, no sé ni cómo, ¿oíste que lo dije? ¿Pero quién? Un ratón que pasó por aquí, ¿oíste? Le metí el pisotón y no lo he matado. A venir, chico. Tenés cuidado, Quédate con cuidado, che viejo. Permiso. Problema es del hombre este, chico. Me tiene sofocado ya, chico. Echa para acá. No, esto dos son para la otra lata de agua. Para la otra lata de agua y revuelve. Y a llenar enseguida, Philly, que hay que repartir. Ahí. Ninguno de ustedes
Yo la llevé, señor juez. No. Entonces me dijo el químico que se trataba de una leche adúltera. Francamente, nociva para la salud de las personas y de los animales. ¿Nociva para los animales también? Sí, señor. Lo que le pongo a usted en conocimiento por si usted pensaba tomarla. Póngale 50 pesos de multa a Rudecindo por esa falta de respeto. ¿Y usted, Patagonio, no la hizo analizar? No. Si la reacción maligna la estaba viendo, mi criatura. Yo le ponía el peperón en la boca y el pobrecito se tomaba las 12 onzas sin respirar. Después el pobrecito se ponía como hielo duro y frío. Me agarraba las orejitas con sus manecitas y con una mirada entre turbia y triste me cantaba así. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El brebaje envenenado que me acabas de ofrecer me está matando este ser. Y estoy congelado, no puedo ni ver. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. ¡Pam! ¡Pam! Cierre de bandoneón. Este cierre de bandoneón, sí, señor. Está bien. Yo lo entiendo perfectamente, pero dígame, ¿qué edad tenía el pibe? ¡7 meses, señor! ¿7 meses tiene? Sí. ¿Y me trae acusado a mí por eso? ¡Claro que sí! Si debes agradecérmelo. ¿Y qué le voy a agradecer? Agradecérmelo, compadre. Tú imagínate, óyeme, que la leche le hará daño porque le pone los ojos así y el ventre así. Pero está cantando tango a los 7 meses de nacido. ¿Qué es? Óyeme. ¡Justicia, por favor! ¡Silencio, juez! Lo que yo le quiero decir es una cosa. Eso está muy triste y el niño cantará y todo eso, pero no me cante más aquí en el juzgado. No, déjalo. ¿Qué lo voy a dejar? Si es que esta gente es así, chico, siempre le pone música a toda la desgracia, ¿oíste? Che viejo, enjuágate la boca primero, ¿eh? El tango ha marcado una pauta con su música y el sentimiento de la letra. ¿Qué sentimiento? ¿Qué ha marcado flauta de qué? ¿Qué ha marcado pauta? No, flauta, ¿eh? No, pauta. Pauta. Pauta, sí, ya lo sé. Pero ya tú sabes cómo han marcado, bebiendo trago y llorando y camarero avisa. ¡Mentira! Porque sabes una cosa. Ya lo di, oye, es que, a ver, dime. El gaucho sí. No sabe lo que son las lágrimas. ¿No? No. Ya lo dijo, chico, en el tango ese de lomo y ombligo. No, chico, no. El tango de lomo y ombligo. ¿El lomo y ombligo es ese? Que lo canta, ¿cómo ¿quién? Se llama la película de... ¡Tomo y obligo! ¡Tomo y obligo! Te lo dice bien claro. Ya dice. La última parte. Sí. Cuando te dice, fuerza, canejo, sufre y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Y está el macho llorando. Los lagrimones le caen en los zapatos. ¡Justicia, señor! ¡Justicia! Póngamele 50 pesos de multa a los falladores estos. ¡Fraude de los polacos a ella! Ven acá, Rudecindo, ¿usted le reclama algo al lechero? Sí, señor. Por lo menos que me devuelva la salud que he perdido y que se lleve esta barriga que antes de tomar esa leche estaba natural y ahora es el globo de Cantoya, mire usted. Ha perdido usted toda la elegancia, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sí, señor, lo que tengo aquí es el hemisferio septentrional. ¿Cómo se dice? Septentrional. El cementerio septentrional. Bueno, lo que sea. El hemisferio septentrional, aquí lo tengo. Bueno, venga acá, ¿y quién fue quien le recomendó esa lechería? Hombre, pues ¿quién me la iba a recomendar? Aquí mi querida amiga Angelita. A ver. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a este caso, Angelita? Bueno, mire, señor juez. Tres Patines me ofreció que por cada marchante que yo le consiguiera, él me regalaba una botella de leche. ¿Y cuántos marchantes le consiguió usted? Dos nada más, señor juez. Rudecindo y acá Patagones. Entonces, a su casa están llegando dos botellas de leche diariamente. Sí, señor juez. ¿Y usted la toma y no le da ni dolor de cabeza siquiera?
Bueno, es que la leche que yo consumo en la casa es la condensada. Y la que lleva acá a Tres Patines, la que manda, ¿sabe usted? Yo la uso para fregar nada más. ¿Cómo para fregar? Sí, señor juez, hace una jabonadura que da gusto. Y el piso lo deja reluciente. ¡Ay, mira, mira! ¡Ah, no! Esa lechería hay que cerrarla inmediatamente. Sí, señor juez. Venga acá, Tres Patines, ¿cuántas vacas tiene esa lechería? ¿Cómo? ¿Cuántas vacas tiene esa lechería? Bueno, ¿cómo? ¿Usted es sordo? No, yo no bueno, sé. ¿Cuántas vacas tiene la lechería esa? Bueno, vaca, lo que se dice vaca no tiene ninguna, hombre. Mamita me manda todos los días 4 botellas de leche. ¿Eh? Y entonces de ahí, vaya, yo preparo para servir a la clientela, ¿comprende? ¿Con 4 botellas de leche usted sirve a 60 machates? Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no puede ser. ¿Y cuál es tu apreciación entonces? Vaya, de hombre, dime cuál es la... Que usted le echa agua a la leche. Y eso es un delito, según el código. Entonces yo tengo mi conciencia tranquila, chico. Tranquila. ¿Cómo va a tener usted su conciencia tranquila si ha desatado usted una epidemia entre los marchantes suyos? Bueno, pero no se han quejado nada más que estos dos, el Rudecindo y el padre del pibe. Sí. ¿El papá del pibe? Sí. Ah, pero los otros machates no se han quejado, no han venido aquí a denunciar, chico. Porque a lo mejor sí. No pueden venir, porque con la leche esa que han tomado ustedes están en cama, enfermos. Meribundo. Sí, señor. Ah, bueno, está bien. Óyeme, tú lo que no puedes hacer es abandonar la ley escrita para castigarme a mí, porque eso sería una ignominia. ¿Una qué me dijo? Ignominia. Ignominia. ¿Eh? Ignominia. Ignominia, sí. Sería. Mire, echarle agua a la leche... Sí. ...es un delito que lo prescribe la ley. Sí. Y también las ordenanzas sanitarias. Lo dice, correcto. ¿Ah, sí? Correcto. Echarle agua a la leche. ¿Echarle agua a la leche? Es un delito prescrito por la ley. Sí, señor. ¿Comprende? Sí, señor. Pero lo que hago yo es echarle leche a el agua, que es todo lo contrario precisamente, que no está ni en la ley. Para mí lo mismo es una cosa que la otra. Así es que le voy a cerrar la lechería, le voy a poner 1,000 pesos de multa. Sí. Y ahora voy a pensar a ver por qué tiempo lo mando a la cárcel. Espera, tú hiciste un compromiso conmigo. Tú me dijiste que si yo le buscaba un consonante a Indio, ajá, me absolvía aunque yo resultara culpable. No, y se lo cumplo. ¿Se lo cumple? Sí, señor. Está bien, espérate. ¿Ya lo tienes? No, espérate, eso no es así, espérate, Indio. Bueno, lo siento. Indio. No, Indio, lo siento. ¿Por qué? Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Espera, un momento, ya está aquí, chico. Ya está aquí. A ver, óigame, si usted falla, le duplico la pena. Caucho, ¿y esto? A ver. Dice, se equivocó y dijo rindió, por querer decir rindió. Y de esta manera halló consonante para el indio. ¡Ah! ¿Ha ganado? No me felicita ni nada. Sí, lo felicito. Está bien. No me queda más remedio que absolverlo. Ah, sí. Bueno, pero ¿qué clase de justicia se hace aquí que se lleva usted la mayor parte del tiempo con el acusado jugando a adivinanza, hombre? A ver si me acierta usted, está nomás por eso. Sí, bien. Una que dice, blancos son... La gallina los ponen, con aceite se fríen y con pan se come. Huevos, ¿qué tomo? ¡Silencio! ¡Señor, la bicicleta! ¡Silencio! ¡Señor, pues, por favor! ¿Pero qué dirá el pibe cuando se entere de él? ¡Silencio! ¡Silencio! Para mí la burla insana son cáscara de mamey. Y aquí se hace la ley como a mí me da la gana. Mas quiero en esta ocasión demostrarle mi cinismo. Condenándome yo mismo a 3 días de prisión. Amargadante.